Muy buenos días, amigas y amigas, amigos y amigos que nos escuchan, no solamente en Lima, en los 25 departamentos del Perú a través del Internet, y también en el exterior, en el Reino Unido, en Brasil, Estados Unidos. Los saluda Ropo Beltrán en la Hora de la Chalina, por Radio San Borja, líder en peruanidad. Hoy, queridos amigos, es un día muy especial, es un 8 de octubre, es el día del almirante Miguel Grau. Es el día de la Marina de Guerra del Perú. Es el 132 aniversario del combate de Angamos, donde nuestro héroe se inmoló, ejemplo para futuras generaciones. Y también es el 190 aniversario de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Acá en el programa vamos a rendirle un homenaje en el curso del programa más adelante. Y nuestro homenaje es el Mar de Grau. El tema del Gran Mar de Grau, su potencial que tiene, ¿no? Sus ecosistemas, su potencial para la marina. Amigas y amigos, con el fondo musical de Las Carrozas de los Dioses, es una película de hace mucho tiempo, en el cual el Perú fue un protagonista, ¿no? Porque hablaba pues de los seres extraterrestres que vinieron y visitaron nuestro planeta, que no es una cosa muy descabellada. En este 8 de octubre, amigos, estamos rindiendo homenaje al Caballero de los Mares, el almirante Miguel Grau. Quiero recordar una frase de él, que dijo antes de partir, justamente la campaña, que sabía que estaba en desigualdad de fuerzas, ¿no? Con el ejército enemigo, con todas las fuerzas navales enemigas. Él dijo, cuando salió, digamos, a esa campaña, dijo: si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresé. Y lo cumplió. Importante cumplir una palabra. La Marina de Guerra del Perú ejerce la vigilancia, protección y defensa del patrimonio e intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre. Participa en el desarrollo económico y social del país y la defensa civil, de acuerdo a las circunstancias. Yo quiero recordar un testimonio personal. Cuando hubo el terremoto en el 2007 en Pisco, tuvimos la oportunidad en el Ministerio de Agricultura, en ese entonces por la marcha ahora rural, de estar ahí ayudando a nuestros hermanos del CIMPRA. Y fuimos testigos cómo los barcos de la Marina casi fueron los únicos en transportar por esa vía. El ejército también ayudó, la Fuerza Aérea por vía aérea, todo. Pero la Marina, hay que ver esos, digamos, todos los barcos que ellos suministraron. Tuve la oportunidad de hablar con oficiales, todos, que estuvieron amaneciéndose día tras día, y gracias a eso llegaron los suministros al puerto San Martín, me acuerdo, ¿no? Cerca de Pisco. Bueno, seguimos acá con la Hora de la Chalina, y entrevistando acá al ingeniero Nicolás Hurtado sobre acuicultura, maricultura y la importancia que tiene pues el Mar de Grau para el desarrollo del país. Jorge, tú tenías algunos comentarios. Sí, esto, a raíz de mi pregunta y la respuesta del ingeniero Hurtado, pues ha despertado mi interés respecto a lo que podría ser crianzas de estos peces que usted mencionó, lenguado, corvina, róbalo, etcétera, en cautiverio. La consulta era realmente si se puede hacer esto en cautiverio, porque yo veo que cada día hay menos corvina y cada día hay menos lenguado, porque creo que estamos depredando la especie. Y realmente sería una lástima, porque son dos peces, primero, representativos de casi nuestra ciudadanía, y por otro lado, porque esto es una fuente de proteína sumamente interesante. Entonces mi pregunta es esa, ¿no? Si es que podemos hacer este tipo de peces, crianza de estos peces vía cautiverio. Sí, sí es posible. Justamente eso es a lo que se dedica la acuicultura, ¿no? La crianza de organismos hidrobiológicos en ambientes controlados. Hace poco mencionaron el mar de Grau, 200 millas, ¿no? Tiene más de 927 mil kilómetros cuadrados, representando casi el 41% del territorio territorial, ¿no? Tenemos un parque que nadie lo está usando, un parque lateral que no lo vemos. Recién estamos tocando o pellizcando algunos proyectos de lenguado, algunos proyectos de algas, cuando podemos hacer muchas cosas. Y eso, como sabemos, la cultura brinda muchos beneficios, como la producción de proteína animal, bajo precio de especie, de empleo, ingresos para el país, ingresos propios para las empresas, desarrollo rural, desarrollo industrial, autoconsumo de productos pesqueros, ¿no? Y posibilidades de usos que no se usaban, ¿no? Que están
abandonados, pero todo esto hay que hacerlo correctamente, una producción sostenible, sin contaminar el medio ambiente, ¿no? Correcto. Algo muy importante es, usted lo ha mencionado, hay que cuidar. No solamente basta la protección que da nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Usted, ciudadano, no deje que ese mar se contamine. Y si usted ve que alguien, denúncielo. Denúncialo al Ministerio del Ambiente, denúncialo a su alcaldía, denúncialo acá, a Radio San Borja. Este es un patrimonio del futuro. Son casi 1 millón de kilómetros cuadrados que tenemos, que todo ciudadano debe pues estar, digamos, al tanto de esa riqueza. Antes de proseguir, también quisiera hacer un breve comentario. En este programa ha fallecido también, ¿cómo se llama? Desgraciadamente, Steve Jobs de Apple. Todos hablan de homenajes, ¿no? Solamente un comentario. Yo recuerdo cuando Thomas Alva Edison falleció, ¿no? Históricamente dijeron, el homenaje que le hicieron ese entonces fue apagar todas las luces en Estados Unidos. Hicieron repetir ese homenaje años posteriores, no fue posible, imposible dejar sin luz. Qué gran homenaje, que algo que fue inventado ya es tan importante que no se pueda, igualito con Steve Jobs. Imagínense ustedes si quisieran hacerle un homenaje de apagar todos los Apples, todos los iPods, todos los iPhones, imposible. Ese es un gran homenaje para usted, señor, con gran S, Steve Jobs. Continuamos, Jorge, sobre la acuicultura. Bueno, resulta interesante escuchar de que sí se puede hacer este tipo de especies o este tipo de pescado. Yo llamo cautiverio, pero probablemente el término no sea exacto. Pero sí creo en realidad que debería haber un poco más de difusión en ese sentido, y para eso obviamente ofrecemos las ondas de Radio San Borja, de nuestro programa, pero nos gustaría que usted nos explicara un poco más si ya existen algunos estudios de factibilidad, o si es que hay algún tipo de plan de negocio, o ya hay algunas empresas que estén comenzando a analizar este tipo de actividad. Gracias. Sí, como tú lo mencionas, ya hay empresas, ya. Lamentablemente son pocas. Lo que pasa es que el desarrollo de esta actividad se debe a muchos factores, no solamente el Estado. El Estado es como todo, aparte tiene que reglamentar, también parte de las universidades que tienen que hacer investigación, ¿no? Empresa privada que también tiene que participar. Quizás acá, o no muy muy lejos, acá en Chile, el panorama es diferente, ¿no? Chile ha tomado esa importancia de vida a esta actividad, al punto que es uno de los principales sectores, ¿no? Ellos están invirtiendo en investigación, no solamente de aquí a un año o un periodo, ellos están metiendo acá 10 años de la mano con la empresa privada, que es la que al final le interesa, ¿no? Que va a generar negocios, ¿no? Para el país, ¿no? Te he mencionado un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué el salmón de Chile es más promocionado? Entendemos pues que hay una ventaja en cuanto a su posición geográfica, pero ¿por qué nuestros productos marinos no pueden tener esa misma difusión? Simplemente está en nosotros, en el sector empresarial y todo. Dígame una cosa, si alguien en la sierra o en la Amazonía quisiera poner un negocio de acuicultura, ¿cuál es la escala mínima que necesita?